cuarto, pendejo. Una pendeja tarea tenías que hacer, yo. ¡Dos ganas, cabrón! ¡Te digo de tu puta mochila! ¡No pierdes la cabeza porque la traes pegada! ¡Es que eres pendejo! Última vez, pendejo, que invitas a tus amigos y me dejas el desmadre que me dejaste, cabrón. Siéntate, doctor, con tu tío de la ingeniería. ¿Cómo que te vas a salir de la cadera, pendejo? A ver. Son de paja los camastros, es que eres idiota. La mañana, la tarde y la noche. Estamos, señores, entrando al en vivo de Clau, Maluf. Estamos muertos de frío. Ay, cabrón. Ya estoy grande yo para estar afuera a estas horas de la madrugada, señores. No saben lo que me está pasando, señores. Vine a casa de Richie y de Nonito. Ustedes los conocerán mejor que yo. Y pues yo llevaba ya tiempo entrenando de manera autodidacta. Es la una, no mames. Ya sé que es la una. Es que les estoy contando que vine aquí a casa de qué puto frío hace, ¿no? No mamen. ¿Qué pedo el puto frío? ¡Jesus! ¡Pon la pendeja calefacción! Total. Estoy saliendo de casa de Richie, estuve con Richie y con Nonito y fuimos a echar aquí el sparring. Y me pusieron una putiza. Me pusieron la putiza, ay, de mi vida. Llevaba tiempo sin echar sparring, entonces llegué oxidado. Me agarraron a madrazos. Me duele toda la mandíbula, los ojos, el cuerpo, la cara, todo. No saben cómo me trajeron. Me siento mal con mi desempeño. O sea, me vi muy tronco, me dio miedo el golpe. Ya iba mejorando. El macho. Ya duérmete, señor. Ya me voy a dormir. Nada más que tenemos que llegar primero a mi hogar antes de dormirme. Del mundo. En anteriores sexenios hemos visto. Vamos a poner otra canción, chingada madre. Yo no sé por qué no soy político trunco, puta madre. Me iría re bien. Tengo la voz. Ay. Time for Us de Nicholas Yar. Vamos a escuchar esta rica canción de Time for Us de Nicholas Yar. No sería trunco si fuera político. La verdad es que tengo unos principios muy bien establecidos por el señor Antonio Maluf, padre mío. Y con eso, pues no nos queda. En algún punto de mi vida sí seré político, probablemente. Bueno, se termine la época de comediante y la de empresario. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Ay, no sé dónde dejé mi cartera. Pues ya no le vamos a llevar ningún regalo porque le quería llevar unas donas del Krispy Kreme. Y siempre les voy a contar una historia para que se queden ahorita de aquí a que lleguemos. La señora sí se encabrona cuando llego en la madrugada azotando las puertas y hacer ruido y cuando los despierto. Pero cuando llego con donas del Krispy Kreme, se despiertan en la madrugada y comen donas del Krispy Kreme los dos. La señora es así, don Luis. Entonces, como que se les olvida que llegué tarde. Mi hora normal de llegada. ¿Cuál es su hora normal de llegada? Yo ahorita mi hora normal de llegada es 3 de la mañana, entre 3 y 3 y media. O sea, ya es como la hora por default. Pero puedo no llegar, ¿no? Ahorita llevo 2 días fuera. ¿Ustedes cuál es su hora de llegada? ¿Y hasta qué hora se fue alargando? Porque a mí primero era a las 11 de la noche, cuando era más chiquito, cuando era chavito. Después fue a las 12 y media. La primera vez que me dejaron a la 1 fue como puta madre. Ya después me volví un borrachinte por 8 y me empecé a poner yo las horas. Ya le decía, ay, mamá, me voy a quedar a dormir a casa de mis amigos, no sé qué. Y pues nada más me quedaba, decía eso para ponerme hasta los huevos de pedo. Pero yo mis pinches pedas las terminaba a las 11 de la noche, pues estaba ya bulto. Estaba ya uno borracho. Les voy a decir algo, después de la 1 de la mañana ya no hay nada a lo que estar más que estar aguantando borrachos. A menos que estés pues, con una niña bonita. Ahí sí hay más cosas que hacer. Pero si no, ¿qué chingados haces aguantando borrachos? Lárgate de ahí. O a menos que se ponga muy buena la plática y sea una conversación sana. Pero si no, pues hablas de pura mierda. Y hablar con un borracho, pues, ¿de qué hablas? De pura mierda. Ay, qué fucking frío, güey. Dijeron mil veces, ¿llevan su coche al pedo o no llevan su coche al pedo? Yo cuando tomaba y cuando no tomaba, lo llevaba y muchas veces pues lo perdí el coche. Una vez, chistoso, manejando yo,
pues como copiado, mal. Me paro en la calle, con una cerveza me bajé y me pongo a hacer pipí. Y que pasa una patrulla y que me se para enfrente, me echa con la sirena y se baja. Dije, ya valió ñonga. Se me queda viendo el cabrón y me le quedo viendo al cabrón. Me dice, ¿qué pedo, mi Maluf? Mami, Michael, ¿cómo estás, mi hermano? Y me dice, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, hace mucho no. Me había agarrado un par de semanas antes el cabrón, nos hicimos brothers. Estuvimos cheleando ya hasta las 4:47 de la mañana, señores, y no me pasó absolutamente nada. Y por correr con esa suerte, pues empecé a tomar como orate, orangután. Y pues por eso mismo estoy jurado. Entonces, el día que quiero tomar, pues tengo que ir con el padre. Padrecito, ¿me da permiso, Jesús, de ingerir alcohol? Y pues el padre me dice, sí, son 1500, 2000 varos, entonces pues se me quitan las ganas. No sabe cómo me duele ahora la mandíbula. Es que me metió el lonito un oper, lo grabó. O sea, se grabaron los videos. Me metió un puto oper, vi llegar el madrazo desde abajo y aquí entró. Me tembló todo, el cráneo todo. Les digo que entré ahora con miedo a los golpes. La verdad es que les voy a decir qué pasa y por qué yo no sería un buen boxeador. Los boxeadores son feos normalmente. Entonces ya les vale pito, ya no tienen nada que perder. Ya que le suelten madrazos en la cara. Y yo, como estoy guapo, de una sola pieza, pues cuando voy a los madrazos, señores, pues me da miedo que me vayan a chingada madre. La porcelana es frágil, puta madre. Ah, Homero, este mundo no es para alguien tan bello como tú. Por ti la vida entera. Vamos a ir a comprarle donas a la señora Ceci. Sin embargo, rato cada día. Ustedes, es una chulada que el Krispy Kreme esté abierto 24 horas, de verdad. Eso es un life hack muy cabrón. Pero entre las donas vamos a buscar la cartera, porque si no, aquí está ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, pensé que no había aquí. Oye, ¿aceptan tarjeta? Caballero, pero le comento únicamente, tengo bebidas. ¿No tiene donas? No, caballero. ¿Cuánto tardan en salir? Un momento. Gracias. El producto me lo entregan en media hora. Espero. Me despido. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Puta, es que son delis. Hace como 2 semanas vine 3 de la mañana y estaban recién hechas. Neta, no saben las donas. Pero pues ahorita la neta es que no tengo ganas de esperar media hora. Tengo toda la cara dormida. Quiero llegar a mi cuarto y dormirme. Y pues creo que la señora Ceci no va a tener un placebo que haga que no me regañe. Y nos va a cagar porque llevo 2 días fuera de la casa. Ni modo. Creo que el estafador resultó estafado. Un consejo que yo le recomiendo a McDonald's. Los McFlurries pongan los 24-7. Los pies de queso y pies de manzana pongan los 24-7. Y pongan también 24-7 las McPatatas y las papas. Eso, pónganlo 24-7, señores, y yo les voy a comprar seguido, se los prometo. Imagínense en la nochecita rico unas McPatatas. Vas a chocar, apa. No, chocan los pendejos. No, hasta siento que estoy hablando todo hinchado. Es que no. Hoy sí me tocó uno, pero aquí pum. Ganchos a los cachetes. Belén, te amo, bye. Las dos manos al volante, porfa. Tengo las dos manos al volante. Y el teléfono está pegado al volante. ¿Quién te golpeó? Renate, ¿en dónde estás, hijo de puta? Renate, tú me pegaste. ¡Eres un monstruo! Cabrón. Cuando vivas en tu casa, haces lo que se te dé la gana. Mientras vivas en mi casa, no estás regañando aquí al que regaña. Para. ¡Ay, qué pinche frío hace! No, qué frío hace. Ahora sí, carnal, la cartera, hijo de tu puta madre. Estudias ingeniería química. Abríguese bien, no vean. Aquí,
Enseñando mucha pierna. Enseñando mucha pierna. Regáñame por aplazar mi tarea. No, no, no. ¿Ya compraste las donas? Dani, no tenían donas. Tenía que esperarme media hora en las donas. Igual hubiera sido buena idea esperarme grabando la F en las donas, pero pues... siento que esa media hora se hubiera convertido en 45 minutos. Tengo la nariz hinchada. Mal. Me quedé en casa de mi novio, perdón. Ufa. ¿Te inspiras en tu papá para el personaje? Tiene muchas facetas de mi papá el personaje. No tanto, o sea, muchas veces sí me regañaba así, o sea, parecido. Pero no tanto. Es más, porque el personaje salió de un güey que gritaba un chingo. O sea, una vez estaba con Graco y nos empezamos a gritar y empezó a gritar como desquiciado y pues se nos hizo cagado. Hace como un año. Entonces, es más como por los gritos. O sea, algunos regaños, pues sí me los hizo mi papá. O sea, el que salgo que me acabo una botella, que rellené las botellas con agua, por ejemplo. Platicaba la otra vez con Frodo, un gran amigo mío, ayer justo. Y me decía, güey, es que el de la botella, nosotros la rellenamos en tu casa, güey. O sea, muchos sí son de cosas que hice, pero pues no eran de tal magnitud, de tal magnitud los regaños, la verdad. Amo tu carita bonita, pues ahora estoy todo puteado. Neta, a ver, es que... no, los highlights los tengo en el teléfono, pero voy a subir un highlight a mi story de Instagram de cómo me agarraron a madrazos. Dolce le dice, ¿me escapo de mi casa, sí o no? Yo me he escapado 18.800 veces de mi casa. Yo lo que te recomiendo es no te escapes. Ya, o sea, no, hay historias feas. Y estás en un país culero y no te escapes, y, o sea, no. Tocando el piano. Tocaba de chiquito y lo dejé de tocar muchos años. Y, ahorita estoy tratando de retomarlo, pero no soy tan... tan bueno, me sé 7, 8 canciones muy bonitas, pero todavía no sé leer notas, todas las saco de oído, entonces me tardo un poquito más en sacarlas. Soy muy arrítmico, la verdad, para ser sinceros. Te va a dar hipotermia por traer short en frío. ¿Sabes qué? El 70% del frío entra por los pies. Y tengo unos pinches calcetines de este grosor. Señores, hasta mañana. Nos vemos, gracias por conectarse.